En contienda de relevos australianos tenemos visitas, señores y señores. Iron Kid, Edily, haciendo causa común con Dabura esta noche. Se enfrentan a los perros endemoniados. El Curita del Diablo, Resplandor Junior y Dogman. Vamos a comenzar la primera caída en cuanto nos indique Mr. Kong. Comenzamos nuestra primera caída. Y al grito de más vale tarde que nunca, señoras y señores, el ataque de los perros endemoniados. Sin ceder espacio, sin ceder nada. Se fueron al ataque. Ahí vamos a vivir sufriendo. En manos de Resplandor Junior. Del otro lado, Dogman también hace sufrir a Iron Kid y Dabura, que sufre a manos del Curita del Diablo. Los perros dominando y cuidando la casa. El castigo del Curita, el antebrazo de poder en contra de Billy. Y también ahí Resplandor Junior castigando a Eddie Lee en las primeras filas. Lo apoyan en las primeras filas, le gritan a Eddie, pero no cede, no suelta el castigo como verdadero perro. Resplandor Junior respondiendo esta noche ante el reprobo de la gente. Dabura, que le da la mano a Dogman, le dice somos compas, pero nada, señoras y señores, ahí el castigo de estos perros endemoniados, castigando, llevándose a también a Dabura, que es su cuate. Pero hoy está del otro lado, hoy no es parte de los perros. Y el castigo para Eddie, que ya lo echan para afuera, ya lo dejaron ahí tendido, no, lo levantaron a la mala, lo van a llevar al rebote en cuerdas y el doble lazo por parte de Dogman y Resplandor. Viene el Curita, se levanta Eddie, ahora es el Curita con Resplandor, la doble patada castigando a Eddie, y el grito de arriba los rudos de este, que es el Resplandor Junior, que enseguida veremos a su señor padre en esa lucha de leyendas por la copa. Leyendas toluqueñas, el castigo para Iron Kid. El raquetazo que recibe este hombre, y ahora también el Curita del Diablo castigando. Ahí con la cuerda a Iron, que sufre, y es Dogman también quien refuerza el castigo allí en esa esquina. Ahora viene, ¿quién es, señoras y señores? Eddie Lee está fuera del encordado, pero el Curita que sigue castigando a este, que es el soberbio mayor Iron Kid. Castigo de el Corita, y ahí ya le arrancaron incluso un cabello al de larga cabellera esta noche. Eddie Lee, que ingresó, pero es recibido por parte de Dogman, que está castigando. Ahora ya salió el cinturón del Corita. Va a sonar la nalgada, como en la casa cuando no te portas bien. Así le dieron a Eddie Lee. Y Dabura también va a sufrir. Dabura va a sufrir también en manos de los perros. Ay, vamos a ver qué es lo que le van a aplicar, lo que le van a hacer a este gladiador. El castigo por parte de Dogman. El grito de medio metro que se aparece del Halcón Galáctico. Viene, ¿quién va a ser? Resplandor Junior. Castigo ahí con el cintarazo en la espalda de este rudo. Ah, bueno, se están despachando con la cuchara grande, y Iron que se esconde, y Iron que corre, pero no es tan fácil escapar de esta tercia. No. Ahora sí, el castigo por parte de Dogman con el cinturón en la espalda. La gente pide otra. Ahí los vemos.
El Curita tratando de darle la mano a Eddie Lee. Estos dos se conocen, se han visto en muchas ocasiones en Zitácuaro, Michoacán. Ahí vemos a Eddie Lee sufriendo ahora manos de Dogman. Lo tienen acorralado y el Curita con el castigo para Eddie Lee, el michoacano que sufre. Ahora esa lanza de parte de Resplandor Junior. Y Daura, que ya no sabe si entrar o solamente observar de fuera del encordado. Lo lleva Dogman con la cargada de bombero, el derribe. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a rendir, va a buscar la llave de rendición. Sí, lo tiene. Un 4 a la pierna. Y ahí está. Se rindió Edilí. Está rendido, Eddie. Dice que no, no, sí, ya se rindió. Ahora el turno es de Daura para ser rendido. Y Iron Kid, que ya no ingresa a hacer contienda, a dar lucha, a dar pelea esta noche. Viene Daura, rebote en cuerdas de nuevo. Lo derribó un trailer auténticamente, lo dejó tendido sobre el encordado. Este que fue el Curita. Y ahora solamente de trámite 2-3, señoras y señores. Está fuera también Daura. Y ahora van a subir a la mala Iron Kid, ahorcándolo con ese cinto. Ahí vemos a Curita al fondo de este gimnasio. Ya lo van a echar para arriba. Y cómo no, también va a ser rendido por estos perros endemoniados. Lo tiene Dogman ahí a Iron Kid. Lo llevan al rebote en el esquinero. Viene el Curita arrollando. Viene también Resplandor Junior con la lanza. Y para culminar la obra, Dogman con la doble patada. Lo van a rendir al tono de 1, al tono de 2 y al tono de 3, señoras y señores. La victoria es para los perros. Ganadores de esta primera caída, los perros endemoniados. Vamos a ver. A ver en qué momento. Ahí debajo del encordado, estos dos también tienen cuentas pendientes. Ahí vemos a Iron en contra de Resplandor Junior. Ya lo dejó ahí abajo. Y vamos a irnos a la segunda caída. Al castigo de Iron, revira el Resplandor Junior, pero no causa estragos en Iron. Responde Iron, pero también le faltó galleta. Y responde una vez más Resplandor. El intercambio de candela, el intercambio de fuego de estos dos debajo del encordado. ¿Y ahí qué va a hacer? Lo quiere con la clásica lanza. Ahí lo tiene a los poderes de Resplandor. Vamos a la segunda. Comenzamos nuestra segunda caída. Ahí la tienen, señoras y señores. Y ahora es Eddie Lee el que va a sufrir a manos de Dogman. Y ya salió la cadena también a reducir. Ya están castigando a Iron, este que es Resplandor Junior. Lo trae con la cadena. Dogman contra Eddie Lee castigando. Ahí en la cuerda. Va hacia arriba. Están los 6 gladiadores en el encordado. El Curita va a castigar el brazo de Iron Kid. ¿Qué es lo que va a hacer Curita? Reforzando con la cadena ahí en el hombro. Y el castigo por parte de
Mr. Kong, mientras más cuente, parece que le está contando los golpes a Dogman. Se quedan 7, 8, 9, 10. 10 raquetazos los que recibió Iron allí en esa cuerda. Dávula está sufriendo en contra de Resplandor Jr. Lo va a mandar a volar Dogman. Al más puro estilo del helicóptero, hacia arriba, Dávula primero. Y ahora, ¿te gusta volar, mi niño? Pues ahí vas a volar, como hélice de helicóptero. Y viene de nuevo, ahora es el curita que lo lleva a surcar en los aires del gimnasio con Galáctico y ahí removiéndole la cabeza, nada más. También Mr. Kong se va a unir a la fiesta. A castigarle. ¿Para qué no va a la estética este hombre? Ahí, Mr. Kong, que se lleva el aplauso de toda la gente de casa. El castigo por parte del curita del diablo. Para Eddie Lee se lo lleva de esta manera. Y retoma la cadena. Y Iron Kid está bajo el encordado. Ahora sí, el castigo también por parte de Resplandor Jr. Están castigando, están dominando, están defendiendo la casa prácticamente, los perros endemoniados. El castigo por parte de Dogman. Y lo que va a hacer, lo llevan bien. Hacia el esquinero, más bien. Ahí lo detiene al curita. ¿No? Sí hizo mella el curita. A castigo por parte de Dogman. Ahora viene Resplandor Jr. que también hace lo suyo con este castigo. Ahora va a ser Dávula el que va a sufrir las consecuencias de haber traicionado la causa de los perros. Y también Resplandor Jr. va y castiga con el antebrazo. Y Dogman con el rodillazo. Y viene Eddie Lee. Y el castigo. Ahí también la patada por parte de Dogman. Se lo va a llevar al esquinero. Lo va a castigar Dogman. Viene el grito de Eddie. Que intentaba quitarse, pero no logra esquivar el castigo de Dogman. Y también Resplandor Jr. hicieron una calca, una estampa de este que es Eddie Lee. Y ahora se van a llevar al soberbio mayor de esquina a esquina. De esquina a esquina, seguir castigando, seguir dominando. Ya están castigando, están mordiendo. Están mordiendo las manos, los dedos de este Iron Kid. Lo llevan ahí al esquinero. El castigo por parte de Dogman con ese antebrazo. Ahora se van a llevar a Eddie Lee, que lo sacan de bandera. Cuidado, que esto puede ser peligroso para los perros endemoniados. Salida de bandera también para Dávula. El castigo que venía por parte del curita, ya se equivocaron. La doble barometa, la tijera por parte de Iron Kid, dejando en malas condiciones a Resplandor. Va a las alturas Eddie Lee, las tijeras también. Ahora para Dogman, viene Iron, el pescadito del otro lado, Eddie Lee, haciendo lo propio, falta Dávula, no. Se queda en contra del curita del diablo, lo van a levantar a Dogman, el raquetazo. Y ahora ahí vemos a estos hombres que están debajo del encordado. ¿Qué va a hacer Dávula? Va a volar, va a volar, va a volar, ¿no? No, ya subieron a Dogman, más bien interrumpieron el vuelo de Dávula. Ahí viene Dogman a sufrir las consecuencias. La patada por parte de Lidi. Ahora viene Dávula. Y va a coronar a Iron con esa rodilla de poder que impactó. Viene Eddie Lee. ¿Qué es lo que va a hacer? Está de banquito. ¡Oh, la patada impresionante de Eddie! Este michoacano. El de Zitácuaro, Michoacán, dando una gran contienda. Viene Resplandor Jr. que va a ser subido por Dávula. La reacción de los técnicos.
Está a todo lo que da, pero la gente está dividida, la gente apoya, unos tantos a Iron, otros tantos a los perros. Ahora viene Resplandor, que va a sufrir también el castigo, primero por parte de Iron con ese antebrazo. El que viene es Dabura, ¿no? Va a ser una patada triple, ¿no? La patada doble por parte de Dabura. Y va a culminarlo Iron Kid, que viene a las alturas. ¿Qué es lo que va a hacer? Una plancha al más por estilo Zapito. Recordándome a Don Eddie Guerrero. Dejando tendido a Resplandor Junior y Eddie D, que da la bienvenida al Corito del Diablo. Y ahora viene de nuevo los técnicos, la patada triple por parte de Dabura, Iron Kid, y este que es Eddie Lee, que se siguen sirviendo con la cuchara de madera, la de la abuelita. Y ahí viene Iron, de nuevo a la tercera, pide pista, va a volar 450 grados, 1, 2, 3, señoras y señores, la segunda va a ser técnica, pero Iron Kid, la plancha que nos acaba de regalar, tienen que quedar fuera el resto de los perros, pero no ingresan ni Dogman ni Resplandor Junior. Viene Resplandor Junior al encordado. ¿Quién es el que va a castigar? Ahora sí. Ahí, este que es Iron Kid, castigando a Resplandor Junior, lo deja sobre el encordado. Viene Eddie Lee hacia arriba de nuevo. Entona ahora primero por parte de Iron. Va a las alturas Eddie Lee también. Con este 450, 1, 2, 3, señoras y señores. Están sellando la victoria los técnicos. Ganadores de esta segunda caída, el bando de los técnicos. Ahí está la victoria, señoras y señores, para estos técnicos. Raro ver a Dabura en esta esquina haciendo causa común con Eddie Lee y con Iron Kid. Ahí vemos a Eddie Lee, a Iron Kid, y del otro lado Dabura. Vámonos a la tercera caída. En cuanto indique Mr. Kong, comenzamos la tercera. También los perros tienen que cambiar la estrategia. Vámonos a la tercera. Vámonos, vámonos, vámonos. Ahí mientras replantean. Mientras replantean la estrategia de los perros ahí. El Curita abraza a su compañero. También Resplandor ahí acomodándose la cabellera larga, larga que porta. Una vez más, ya lo habíamos visto con este look hace mucho tiempo. Y vámonos a lo que va a ser la tercera caída por parte de esta Mr. Kong, que en cuanto nos indique que también se está revirtiendo esta noche Mr. Kong, y no se pierde en nuestra lucha super, 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 super estelar por el trofeo de leyendas toluqueñas Estrella 2000, Resplandor, cariñoso Sombra del Dragón y Chico Malo van a estar en un mismo encordado disputándose ese gran, gran trofeo que se va a entregar esta noche. Al besito. Vamos a la tercera. Comenzamos la tercera. Tercera caída. Y pues ahí están los perros endemoniados replanteando la estrategia, replanteando el que van a hacer para revertir lo que ha pasado en la segunda caída cuando reaccionaran
tanto Eddie Lee como Iron Kid. Iron Kid ahí que va a ser el que va a tomar el relevo. Dávila. Viene esta lucha. Es bastante, bastante clásica. Ya está siendo una de las que más gusten a la gente. El grito de Dogman. Ahí está. Está dividido el público. Vamos a ver a Dogman en el encordado en la esquina. Hay abucheos, hay gritos. Ay, la medición de popularidad, pues se la llevó de calle Dogman. Ahí en el derribe por parte de este que es Iron. El rebote en cuerdas con toda la espectacularidad que le caracteriza. Viene ahí girando en el aire para aplicar esas tijeras. Y ya dejó fuera a Dogman. Ingresa Resplandor Junior, que también hay cuentas pendientes con él. El castigo para Iron Kid. Lo va a levantar Resplandor Junior. Rebote en cuerdas ahora para Resplandor. Viene, repite la dosis. Se lo lleva ahora con las tijeras. A un ex campeón de peso completo. Verlo hacer esto es espectacular. Y ahí el castigo, el lazo al cuello. Uno más. Lo tiene tendido. Lo tiene con esa lanza. Lo partió a la mitad. Este aquí es Resplandor Junior. Ya mandó a su casa a Iron con eso. Ahí la barrida y el salto por parte de Lili, que tenía muy buen recente en las piernas. Ahí lo vemos yendo hacia la esquina. Y la maroma también por parte del bichuecuano. El castigo con ese antebrazo. Está en el esquinero este que es Resplandor Junior. ¿Qué va a hacer Eddie? Va a caminar sobre la cuerda. Esto sí es atípico. Y la planchita castigando la rodilla. Le va a contar uno, dos, solamente uno. Lo que termina contando este que es Mr. Cone. Va a castigar el curita del diablo. Lo lleva al rebote en cuerdas. A Eddie Lee. Se lo llevó con el enganche. ¿De qué manera? Uno más, le repite la dosis. Y va por una tercera el Corita. Y ahí está. Otra mala patada. Ahora por parte del Corita del Diablo. Y Dávila. Que va a hacerle frente. A su compañero de los perros. El castigo que intentaba Dávila. No, le jaló la máscara al Corita. Se lo llevó ahora con este enganche. Va el rebote en cuerdas por parte de Dávila. Y revierte. Deja sobre el encordado al Curita, que viene a buscarlo, que viene a cazarlo, que viene a atorarlo al tope. De Dávila va a ingresar Dogman. Va a despacharse a Dávila. No, rebota. Se lo lleva con esas tijeras ahora también. Este que es Dogman. El lazo que falla. Se lo va a llevar con estas alas del infierno. Lo tiene con las alas y quebradora. Uno. Dos, solamente dos, y las estacas de Iron Kid. El grito de Iron que comienza a imperar en este recinto. La patada, la rodilla, el suplex por parte de Iron para Dogman. Lo va a levantar el rodillazo. Espectacular lo que estamos viendo de Iron Kid, lo tiene. Uno solamente ingresó Resplandor Junior. Lo va a llevar con este package driver. No, pues simplemente en crush. Uno solamente contó Mr. Kong la patada de Dilly. El grito de Dilly que comienza a resonar también aquí en el gimnasio con Galáctico. El castigo por parte de Resplandor Junior no concreta, pero va a ser Eddie Lee que viene hacia arriba. La doble estaca
Tiene uno, dos, y el curita interrumpe el conteo. Están haciendo añeja esta contienda. Rebote en cuerdas por parte de él y se lo lleva el curita con esta super plancha. Uno, dos, uno solamente. Qué contralón aplicó el curita. Viene Dávura. Y ahí se está arrepintiendo Dávura. Recordemos que es miembro de los perros. ¿Qué van a hacer? Ahí viene la distracción por parte de Dávura. Lo tiene duro. Dos. Dos solamente contó Mr. Kong. Ya se va Dávura. Ya se va Dávura. Lo tiene Iron. El rebote. Ahí está. Van a terminarlos. Ya rindieron Iron. Uno, dos, tres, señoras y señores. La lucha es para los perros. Ganadores de esta contienda. Los perros. ¡Endemoniados! Ahí vemos a Dávura que le están diciendo que se suba. Les está aplaudiendo a sus compañeros. Pues sí. Ahí están. Saludándolo. Sí, como debe de ser todo. Agradeciéndole la victoria. Y ahí los cuatro perros endemoniados. Sabemos que esto podía haber pasado desde un inicio. Arriba los perros, dice Dávura. Ahí está, señoras y señores. Vamos a continuar con nuestra contienda súper, súper estelar, en donde tendremos la Copa Leyendas Toluqueñas. Va a hablar Doc. Iron. Eddie. Primero que nada, calla tus pinches paleros. En segunda, no fuimos ningunos tramposos, güey. Les ganamos bien. Que sean putos y no sepan reconocer es otra cosa. Pero si quieren una revancha, búsquense otras dos pinches lagartijas, porque el Dávura es perro, cabrones. Dogman ya se le olvidó quién le quitó la máscara. ¿Qué quieres, Dogman? Si buscas duelo directo, no lo vas a tener, porque no tienes máscara, no tienes cabellera, no tienes campeonatos, no tienes talento y no tienes dignidad, cabrón. Lo único que tienes, esa es tu familia de la Moderna de la Cruz. Sí.
con gente así. Y creo que tú y yo tenemos años conociéndonos, güey. Y no vas a venir aquí a humillar, a decirle cosas. Y vas apoyado esta bola de borrachos, güey. Ahí están las palabras ahora también por parte de Resplender. Y pues no debería ni de entrarle, ni hacer nada, ni Iron, ni el Lady Lee, porque están acorralados en contra de los perros endemoniados. Ahora vamos a ver. Está encendido el ánimo en el Halcón Galáctico. La gente defendiendo a los hoyos, defendiendo a los hoyos, y ahí van a levantar las manos los hombres que vinieron a querer derrumbar a los perros, pero quedan solos y regresan al encorvado los cuatro. De un lado Daura, Dogman en contra de Eddie Lee, del otro el Curita y Resplandor contra Iron. Hay palabras, hay más palabras, se siguen haciendo. Se siguen viendo de frente. Piden otros dos gladiadores. Y hay que estar atentos a lo que puede venir. Recordemos que ellos pertenecen al Candelas. Ahí está, señores y señores. Y ahí está, tenemos lucha pactada, señores y señores. 4 contra 4 en el Halcón Galáctico. Próximamente no se lo pierdan. Ahí se siguen haciendo de palabras en el centro del encordado estos 4 gladiadores, estos 6 gladiadores. Ahí está, señores. Y ya se van ahora sí los perros. Y terminamos con la lucha semifinal. Nos queda una, señores y señores, que va a estar igual o más espectacular, más emocionante que esto que acabamos de ver ahí con Iron y con Eddie. Nos despedimos de esta contienda semifinal.